Hola amigos, quiero compartir con ustedes mi segundo gimnasio, ¿ya? En cada rincón de mi casa he creado lugares para poder entrenar de acuerdo a lo que hay, al material que se encuentre. Y entonces yo tengo que crear en ese lugar, en ese espacio, diferentes ejercicios y también diferentes materiales que puedo crear. Bien, acá vamos, les voy a mostrar un pequeño, este es un pequeño depósito y tiene una puerta, un lugar donde tiene puerta, es el último piso de la casa. Aquí ve una madera gruesa, es firme, ya lo probé, es fuerte, es fuerte. No cae, no cae. Así que soga, compré soga, ya unos 6 metros de soga. Ok. Bien, amarré arriba de todos los lugares. Este para hacer tipo aro, para mí es mi aro. Aquí al otro lado está el otro. Lo puedo abrir, lo puedo juntar, como también lo puedo separar para hacer espalda y todo lo que es pecho y hombros. Ok, y en el centro he colgado el centro. Soga, otro para poder hacer lo que es los tríceps. O sea, esto para mí son paralelas, incluso para hacer pectorales, todo tipo de trabajo. En realidad, todo tipo de trabajo. Ya tenemos, se ha creado dos: es uno para colgarme y trabajar todo lo que es pectorales y lo que es tríceps, incluso todo lo que es el hombro arriba y a todo lo que es espalda y pecho. Así que mi gente, a entrenar. Ya tengo un mes, al principio no me salía ni unas cuantas, pero ahora ya vamos progresando. Y otra manera es una pared simple. Mira, una pared arriba, he puesto una tela roja, me agarro acá para apoyarme, o sea, para no ensuciar la pared. Entonces aquí yo me agarro, me apoyo y hago todo lo que es barras, pero pegado, pero se trabaja mayormente lo que es bíceps y trabaja muchísimo el tríceps, es lo que yo siento al momento de trabajar y de acuerdo a la posición. Así que mi gente, ya hagan en casa, crean su gimnasio con lo que tengan. Así que les mando un abrazote, es bueno compartir lo que uno hace. ¿Para qué? Para que el Perú pueda crecer. Un abrazo, fuerza Perú.